Como una joven espontánea y amable, así recordaron amigos y familiares a Valentina González Medina. De una joven universitaria que prácticamente ya había culminado su carrera en la Universidad del Norte, su familia educadora, estamos los educadores dándole el apoyo a una de sus madres, la doctora Margarita Blanco, pero también esto nos conlleva a un gran llamado que se hace al Congreso de la República, puede hacer que los congresistas, principalmente los representantes a la Cámara, hagan un gran debate por lo que ha ocurrido, la falta de prevención, la falta de la inversión y de las autoridades que administran los puertos, que administran las playas en la ciudad de Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Los sueños de la joven de 21 años, estudiante de último semestre de psicología, se desvanecieron la tarde del sábado cuando la hélice de un yate le causó heridas que provocaron de forma inmediata su muerte. Tras el fallecimiento de González, las alertas sobre el turismo en la zona se encendieron. Guardacostas hacen presencia en el lugar donde al parecer estaba restringida la práctica de careteo o nadado.